Hola amigos del canal, por aquí con otro tutorial. En este caso vamos a hacer el FRP de este dispositivo. Es un ANGO 530, M530, por si ustedes lo tienen por ahí y lo puedan ver ya actualizado, porque pues por ahí está y cuando ya entran por otro método pues no se puede. Antes de continuar, como siempre, les invito a que me regalen un like, se suscriban y activen la campanita, ya que nuevos videos me ayudan un montonazo. Aquí vean, me está pidiendo lo que es la cuenta y pues obviamente no la tengo, ok. Vamos a necesitar un chip con contactos, ok. Aquí ya inserté el chip con contactos. Ustedes meten un chip, el que tienen de uso, otro, lo que sea, media vez y cuando tenga contactos. Vamos a darle para atrás, ok. Y vamos a ir a llamada de emergencia. Aquí vamos a ir aquí a información, ok. Tocamos dos veces y aquí vamos a lapicito. Aquí vamos a contactos y le ponemos añadir un contacto. El de ustedes va a aparecer vacío. Y aquí añaden un contacto que ustedes gusten. Añaden un contacto. Ok. Ya le va a aparecer así. Añaden un contacto. Ok. Y por ejemplo este. Y aquí vamos a darle a estos tres puntitos. Aquí aparecen tres puntitos. Ok. Vamos a darle a compartir. Y vamos a darle a este que dice Gmail. Ok. Pero lo vamos a sostener. Ok. Lo sostenemos. Vamos a la información de la aplicación. Listo, vamos a ir a que dice notificaciones. Vamos a ir a los tres puntitos. Aquí hay tres puntitos. Perdón, es aquí. Aparece un engranaje. Aquí un engranaje. Con la tuerquita. Ok, vamos a los tres puntitos. Ayuda y sugerencias. Espera que aparezca. Ok. Y aquí lo que vamos a hacer, aquí vamos a la lupita y vamos a ponerle a, perdón, vamos a borrar aquí, app, o solo app, ok, solo app o app, y va a salir esta opción que dice delete disable. Vamos a entrar ahí, vamos a bajar un poquito y vamos a ir a este que dice tap to go application setting, ok, aparece que van azulito, es el número 1. Vamos a entrar ahí, vamos a darle a aceptar y continuar, no gracias, y ya estamos en el navegador. Aquí fíjense, vamos a escribir GSM New FRP, así como aparece aquí, ok. Listo, vamos a la primera página que nos aparece y listo, ahí están las aplicaciones. Setting, por ejemplo, le damos a setting, nos va a llevar hasta los ajustes. Ahí está, los ajustes. Ya podemos ver que es Android 7. Ok, entonces perfecto. Sabiendo que es Android 7, vamos a descargar dos aplicaciones. Aquí vean, me regreso otra vez. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir a información. Los mismos pasos otra vez. Ok, aquí ya me lleva directo. Voy aquí. Aquí me va a llevar a ese menú. Vamos a darle. Gracias y listo. Aquí vamos a irnos a lo que es a bajar el Android 7, ok, que es este que dice con la cabecita, así con la cabecita, el que dice Tecnocare, okay. Vamos a darle ahí, vamos a darle a continuar, permitir. Creo que este, déjenme acostarlo porque al parecer este tiene problemas de táctil y ahí se va a empezar a descargar. Y lo vamos a dar a aceptar y se va a empezar a descargar. Inmediatamente pueden darle a abrir e instalarlo. Vamos a darle ajustes, vamos a darle aquí desconocidos, habilitamos, aceptar, para atrás. Podemos ir aquí a la flechita hacia arriba, aquí aparece una flechita como hacia arriba, descargas y aquí está, okay. Vamos a esperar aquí que aparezca habilitado. Vamos a darle siguiente, siguiente. Instalar. Vamos a esperar por ahí que se instale. Listo. Vamos a darle aquí donde dice listo. Atrás. Y aquí fíjense. Vamos a irnos a lo que es setting. Y aquí vamos a ir primeramente a lo que es este aplicaciones. Vamos a
No, antes de ir a aplicaciones, vamos a ir a deshabilitar, vamos a ir a seguridad. Vamos a ir a administrador de dispositivos. Y si está habilitado, lo desactivamos. Lo desactivamos. Listo. Ahora vamos a ir a las aplicaciones. Hoy sí. Vamos a ir a las aplicaciones. Vamos a buscar la Google Play Service. Los servicios de Google Play, como aparece. Aquí está, servicios de Google Play. Le damos forzar a detención. Y le damos inhabilitar. Ahí está, inhabilitar. Listo, ahora ahí está inhabilitada. Ahora vamos a ir para atrás y vamos a meter una cuenta. Aquí vamos a ir a cuentas, añadir una cuenta, aquí una Google. Y esperamos, y aquí es donde vamos a meter una cuenta, la que ustedes tengan, la que ustedes quieran, la de uso personal si quieren. Aquí déjenme meter la cuenta que yo tengo. Hacer esto a un ladito. Aquí voy a meter la contraseña. Listo, metemos nuestro correo de contraseña y le damos aquí ir o siguiente, como gusten. Aquí le damos acepto. Y listo, ahí se ha añadido. Perfecto, ahora lo que vamos a hacer es activar lo que es la aplicación que hemos desactivado, que es la Google Play Service. Aplicaciones. Buscamos la Google Play Service. Ahí está. La habilitamos otra vez. Ok. Y habilitamos el administrador de dispositivos, el que desactivamos. En seguridad. Aquí, administrador de dispositivos. Y activamos, ¿okay? Activamos el primero si gusta y el segundo también. Listo, ahora lo único que vamos a hacer es reiniciar el dispositivo y a esperar. Bien, aquí está iniciando. A mí me pide este PIN porque este PIN es de la tarjeta SIM, ¿ok? En mi caso le he puesto aquí, voy a activar Tollback porque lo activé también. A ustedes tal vez no les pida nada de eso. Yo lo uso por cuestiones de que por estar testeando, por estar probando a ver qué es lo que me salía para actualizar el método. Aquí vamos a esperar. Bien, así le va a aparecer a ustedes. Vamos a darle a comenzar. Y solo es cuestión nada más de configurar ya para ya estarlo utilizando a totalidad. Aquí nos va a pedir lo que es la comprobación de la red, pero ya eso pasará. Le va a decir que la cuenta está agregada exitosamente y es cuestión nada más de configurar hasta llegar al menú. Listo, ahí está la cuenta agregada. Aquí simplemente es de configurar y ya llegar al menú. Listo, amigos, estamos en el menú. Aquí para ustedes que estén totalmente más seguros, pueden ir a los ajustes y formatear el dispositivo. Aquí vamos a irnos a los ajustes, vamos a bajar y pueden ver Android 7.
Aquí más la copia de seguridad y restauración. Restablecer valores de fábrica. Restablecer. Borrar todo. Y listo. Ya se estaría borrando el dispositivo. Y ya quedaría totalmente limpio sin ningún tipo de problema. Y se va a reiniciar y ya estaría listo. Espero les sirva. Cualquier duda siempre hacerla saber en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima.